Ahora sí, comenzamos la información de espectáculos. Jueves 3 de abril de 2008. Me había quedado el mes pasado, porque justo estaba leyendo acá una entrevista que dio Magaly Medina el 2 de marzo de 2008. Después le cuento qué fue lo que dijo víspera del tan sonado AMPA. Pero bueno, vamos a empezar con la información. Lucía de la Cruz, apenas se conocieron las imágenes de la infidelidad de Tenchugas, se pronunció y dijo que la chica Lenit Meléndez había preparado todo esto. Ahora pide sanción ejemplar para los investigadores y camarógrafos de Magaly que planificaron todo esto. Ni bien salió el AMPAY, Lucía de la Cruz ya se animaba a especular sobre un posible armado, luego de que hayamos demostrado el paupérrimo nivel de la millonaria producción, la criollaza espera un castigo ejemplar para el chacal trafero. Ya lo sabía, que me... No sabía, la verdad, bueno, no sé, pero ya si fue así, así es, pues, piñape. ¿Tendría que pedir disculpas a los televidentes? No creo, es el trabajo de la señora Magaly Medina. Yo pienso que aquel que tendrá que pedir disculpas, pienso que es su reportero. Porque de pronto ustedes mismos no tienen la culpa de lo que pueda mandar la producción. Yo no quiero sacar cara por nadie, pero sí te digo, el trabajo de la señora Magaly Medina es el trabajo de ella. Y lo que hizo el caballero, de pronto fue su trabajo para ganar un poco más de billete, ¿no? Algo tibia, ¿no lo cree? La verdad es que nos preguntamos, ¿por qué le otorga tanta inocencia a la señora Magaly Medina? ¿Por qué tanto temor a la crítica? Víbora, ese nombre te han puesto, porque en el alma llevas el veneno mortal de la calumnia y la maldad. El trabajo de un periodista no es planificar la noticia, es buscarla. Cuando uno la planifica ya no es periodístico. Para los que dudan aún de que si esto es periodístico o no, la infidelidad es un tema secundario que lo tendrá que resolver Sara Manrique, su esposa, la familia de Tenchi. El punto es que a nosotros nos contaron una historia diferente, nos contaron una historia distinta